La aparente tranquilidad de la novena región llevaba engaño. Los habitantes de la Araucanía vivían una fiesta. El inminente retorno de Deportes Temuco a Primera División convulsionaba el ambiente. Ni siquiera la lluvia que tempranamente se dejó caer sobre el Germán Becker alejó a los hinchas que dos horas antes del inicio de la brega habían repletado el recinto. Incluso fueron varios los que con entrada en mano se quedaron fuera. La algarabía llegó a su máximo con la entrada del equipo a la cancha. Temuco le costó meterse en el partido. Solo cerca del final del primer tiempo pudieron calmar la angustia. Minuto 43, la jugada la inicia Rodolfo Madrid en el sector defensivo local. Pivoteo de Jorge Guzmán y Felipe González abrió el marcador. Melipilla colocó la incertidumbre en la segunda parte. A los 15 el complemento, penal de Madrid sobre Jiménez. Ejecuta Fabián Muñoz y es el 1-1. Los únicos que festejaron fueron los melipillanos. Con el empate, Temuco ascendía, pero postergaba la definición del título para la próxima semana. Con Mercury angustiado, se produjo el desequilibrio. Centro del Pipo González, conecta Iván Álvarez y un gol que vale el ascenso y una vuelta olímpica. Es una alegría inmensa, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y los muchachos se entregaron por completo. Ojalá que el próximo año en primera hagamos las cosas muy bien y podamos estar, si no en los primeros lugares, por lo menos entrando en la división. La ciudad posteriormente fue un carnaval. La Plaza de Armas se repletó de hinchas. Cinco fechas antes del término del torneo, Temuco fue campeón. Hasta altas horas de la madrugada celebraron acá en la región de la Araucanía el regreso de Deportes Temuco al fútbol de honor. En la novena región fue el informe de los enviados especiales de Mega Noticias, Jorge Rodríguez y Adolfo Valenzuela, con León y todo.